otra de las tendencias que estuve viendo aquí en CES 2017 es el tema de cultivos hidropónicos dentro de casa con sistemas pues muy modernos ya que implementan tecnología. Esto de acá que están viendo en pantalla es Opcom. Es un sistema de cultivos hidropónicos de 5 niveles que tiene un diseño vertical. Cuesta $599, a lo mejor ese precio les podría parecer un poco excesivo, pero yo fíjense que hace poco estuve pensando en la posibilidad de instalar un sistema de estos en casa. Bueno, no un sistema de estos, ¿no? Sino de empezar a tener cultivos hidropónicos en casa, un jardín vertical, como le llaman. Y una persona cercana a mí que conoce un poco de agricultura me dijo que en realidad no es tan sencillo como parece, ¿no? Para empezar me dijo, ¿habías pensado que tienes que impermeabilizar tu casa, que necesitas un sistema de riego y demás? Y dije, ah, ok. Encima, les tiene que dar el sol. Este cultivo, este sistema Opcom, lo que hace, además de que el agua la distribuye de mejor forma, de hecho aquí pueden ver cómo están parte ahí del panel de control, ¿no? Para ponerle agua, ¿no? Para regular la luz. Eso funciona con, bueno, emula la luz solar a través de LEDs. Y el, digamos que el sistema de riego o el sistema de hidratamiento, de hidratación de estos cultivos, pues todo se da a través de estos pequeños como canaletas que están viendo ahí. Y en ese sentido, ahí creo que el sistema sí tiene una buena propuesta de precio. Lo más interesante es que en cada nivel, o incluso pueden segmentar los niveles y pueden tener distintos tipos de cultivos en cada uno de los niveles. La verdad es que esta solución está bastante buena y les digo, emula la luz solar con estos pequeños LEDs que van a ver aquí. Y entre las ventajas que tiene este sistema de cultivos hidropónicos es que es 90% más eficiente en cuanto a consumo de agua que otros, que otros sistemas similares. Se conecta a una app, acá la están viendo en una tableta Android, y ahí te permite monitorear todo lo necesario para que tu cultivo esté a todo dar. Digo, yo no sé ustedes, pero a mí entre ir a comprar lechugas al mercado o cortarlas en casa, prefiero cortarlas en casa.